Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hacer el tour interno de mi craft room. ¡Vamos! Acá tenemos los sobres para enviar correo de todos los colores. En este cajón tengo libretitas y etiquetas o tags que suelo usar o en los correos para adjuntar o cuando hago mini álbums. Y acá glitter y mini micro glitter. Cuentitas de metal para también hacer shakers, y esos paños son los que sostienen el glitter y no hace que no vuelen por todo el espacio. Acá tengo todos los 4 colecciones de Project Life puestas para decorar mini álbums. En realidad las tenía en caja, pero era más fácil tenerlas acá para verlas todas y usarlas. Y estos son sobrecitos que compré en la librería. Acá tengo todo lo relacionado a telas, hilos para bordar, cierres de algunos sobres que hice, algunos kits, y felpa de colores para, ¿vieron esos troqueles que se pueden coser? Esos. Y acá repuestos de embossing powders, glitter y estas tintas de pigmento de colores que ya en realidad creo que están un poco secas, pero bueno, no me da cosa tirarlas. En este cajón tengo más sobres que no me entraron en el anterior o que tienen otro tamaño y por eso van así un poquito inclinados. En este cajón tenemos todo tipo de lentejuelas, brats y letritas para adjuntar en los mini álbums y botones. Pompones y borlas. Toda la decoración de los mini álbums nuevos que estamos haciendo ahora. Y en este, las crocodile y brads de repuestos, algunos temáticos navideños y algunas maderitas que me mandan de regalos. Y estos brillos que en realidad mucho no los uso, pero bueno, ahí están. Este es el cajón del correo. Acá guardo los sobrecitos donde guardo mis tarjetas recién hechas. La organización de las tarjetas por, depende de la temática, Navidad, gracias, solas, etc. La balanza para pesar el sobre y la tarjeta antes de enviarlo al correo, porque de acuerdo a lo que pese es qué estampilla le tengo que poner, y este es mi sello de la dirección de remitente. Este es el cajón del foil. Acá tengo todos los accesorios necesarios para usar la mink, inclusive los extraños como la pasta o el mist y el marcador. Estas son unos tabletitas para plastificar, porque la Min también es una plastificadora. Y esto es un tablero de We Are en el que hace los agujeritos para las agendas, que no tiene nada que ver, pero bueno, acá nos entraba perfecto. Este es el cajón de los polvos embossing. Acá está toda mi colección de polvos embossing, donde la puedo ver directamente todos los colores en la primera vista. Acá tengo los nubos de colores, que me encanta verlos así también todos juntitos. Todas las tintas de alcohol de Tim Holtz para jugar con los Chupo Paper, incluso el blending y todos los metalizados también. Los pigmentos de Perfect Pearls y algunas tintas, algunas pinturas acrílicas de colores divinos. Este es el cajón del embossing. Abajo tenemos el cajón que yo denomino el del mix media, porque tengo todos los materiales con los que jugar mix media, como las pinturas en spray. Estas unas que me regaló Mariela, que también las creo que las armó ella. Pintura acrílica, gel medium, pintura de pizarrón negra, embossing paste, los rinkers de las Distress Ink que tengo en el escritorio. Y bueno, cositas como acuarelas que están súper usadas, espátulas, tintas. Estos Nugo que son pasta brillante espectacular de dimensión.
y todo lo que puede usarse para jugar un poco con el mix media. Este es el cajón de los mini álbums, que creo que es el que más me gusta hoy por hoy. Tengo todas las colecciones de stickers y de alfabetos que voy consiguiendo, porque en Uruguay no hay mucho donde comprar estas cosas, pero bueno, las voy almacenando acá. Y estos sobrecitos transparentes son donde pongo las efímeras para hacerle un poco más de lugar, por si las dejo en las cajitas es un poco imposible acomodarlos todos. Acá tengo más stickers también, por ejemplo el de Amy, bueno, hay miles. Es la forma que conseguí de acomodarlos. Las letritas de Lora también en madera que están acá. Enamels, esquinitas para las fotos y algunas palabritas ya troqueladas que guardo en estos sobrecitos. Y los sticker books también en este cajón. En este de acá abajo, cintas de todos los colores que se te puedan imaginar. Y los twine, algunas cintas más. Y estos papeles vinilo con brillitos, o este incluso que es blanco, para probar en la Cameo. Este es el cajón de los sellos. Todos mis sellos están organizados de esta forma. Les cambio el packaging, porque todos vienen en packaging distintos, y los ponemos con AUS en estas bolsitas de Avriel con un papelito, y los etiquetamos para saber qué tipo de sellos son y cuál es la marca, etcétera, etcétera. Acá los tengo divididos por categorías con estos separadores que hago con unas carpetas y con la Cropadile. Acá tengo más, y estos son de otros tamaños que no entran en los tamaños anteriores, pero que bueno, hay que reorganizarlos porque si no todos los paquetes son distintos. Este es el cajón de los troqueles. También los tengo organizados de la misma forma que los sellos, en las mismas bolsitas y con la rotuladora, todo para poder ubicarlos muy fácilmente y saber de qué marca son. Acá tengo los stencils, también de la misma manera, con otro tipo de bolsitas más grande para que puedan entrar, sobre todo los que son 6x6. Y la Canon Selfie, que la tengo guardada acá para no tenerla toda. Siempre la tengo en la mesada del escritorio, pero como me junta un poco de polvo, preferí meterla acá adentro. Estos son mis cajoncitos de las acuarelas. Acá tengo todas las acuarelas. Esta es la última adquisición que me regaló Adriana en Santa Cruz de la Sierra. Las de Vicky Butín. Estos son los platitos que uso de paleta. Estas son las primeras que tuve. Las metalizadas. Incluso las líquidas que todavía no probé y las japonesas. Estos son los cajoncitos de las tintas Cube. Miles y miles de tintas en el mundo del scrap. Los tengo divididos en estos contenedores que se puede ver el contenido. Estas son las de repuesto que usamos por lo general para los talleres, que son las negras. Acá tenemos las dye, que las organizó AUS en estos contenedores de joyería, por color también, obvio. Me encanta cómo quedan. Y estas son las de Simon Says Stamps, que algún día lo pronunciaré bien. Este es mi cajón primordial, el que tengo a mi derecha y el que uso siempre. Tengo mis tijeras, la Crop Corner Chomper, algunos adaptadores para mi computadora, las esponjitas y los aplicadores de las tintas Distress, mini misters y shimmers, las pinzas, por supuesto, fundamentales, los acrílicos más chiquitos, las tintas que más uso, que son las tres tipos de tintas negras y la Versamark, que es la de pigmento. Algunas sacapuntas y cositas más chiquitas, los pinceles, mi infaltable shimmer de Laufam para limpiar los sellos, etc. Y los controles remotos de la cámara de foto y de la cámara filmadora. El segundo cajón, tenemos toda la gama de pegamentos, todos los runners. Estos no los puedo tirar porque aunque no los hagan más, no sé, me encantan y ahí quedan, espero no gastarlos nunca. Todo tipo de pegamentos líquidos, Tacky Glue, cola blanca, el Tombo Mono líquido, blanco y transparente. Limpiadores de sellos y las abrochadoras independientes imantadas. Este es un imán para levantar los troqueles de Spellbinder,
el limpiador de sellos y acá adentro tengo el pad ese autoadhesivos para jugar con tintas líquidas sobre el escritorio, que es la mejor forma de guardarlo. En el último cajón tenemos los circulitos de dimensión para pegar, todas cintas de, por lo general, pegamento, pero en cinta, todas las cintas doble faz. Esta es una cinta de papel post-it para enmascarar. Los polvos embossing que más uso los tengo en estos, ya lo saben porque los ven en los videos, en estos tapercitos, el blanco, el transparente y el dorado, cinta doble faz pero súper ancha, los ojitos, los resortecitos para mover algún elemento en una tarjeta, las cintas post que sigo usando para enmarcar y estas son mis almohadillas para sacar la estática, la almohadilla antiestática, que esto también no es una almohadilla pero se usa para lo mismo. Este es el cajón a mi izquierda. Acá tengo todas las bases de las tarjetas e incluso paneles ya cortados para hacer los videos más rápidos. Las bases ya dobladas también para hacer, tener listas las tarjetas. Incluso cuando compro papel ya los armo para tenerlos prontos para los videos. Esto es papel Yupo para jugar con las tintas de alcohol. Papel para enmascarar. Papel para acuarelas también precortado el de distress. Los bloques de acrílico más grandes que no me entraban en el otro cajón. Estos son post-its que tienen pegamento en toda su superficie para usar como papel de enmascarar. La Scored Body para doblar las tarjetas o para plegar cajitas. Y acá tengo la Mini Misty y la Misty, que están imantadas, por eso a veces es difícil separarlas porque se pegan entre ellas. Y cortes de papeles que, bueno, ahí los tengo siempre a mano. Y acá a mi izquierda también tenemos la Big Shot, tres guillotinas que es así como las voy guardando, pero en realidad uso obviamente de a una, y las tablas de corte abajo de la Big Shot. Próximamente le voy a poner una bandeja para que sea más fácil acceder a ellas. Acá a mi derecha tenemos todas las tintas distress de la primer camada, los marcadores distress también acomodados en un organizador de madera que me diseñó Raúl y me hizo el carpintero, que es un genio. Y también los Distress Paint, que es pintura acrílica que combina con el mismo color de las distress. Acá abajo todos los Copics Markers organizados por color por Agustina, bien obsesivamente. También aquí al costadito la paleta de colores de los Copic Markers, de los que tengo y de los que no. Eso ayuda para, además del momento de ir pintando, para cuando vamos a comprarlos a ver cuáles tenemos y cuáles no. Acá a mi izquierda tenemos el mismo organizador que diseñó el genio de Raúl y lo construyó el genio del carpintero. Y tenemos todas las Distress Oxide, algunas que quedan de la camada anterior de Distress Inks. Seguimos con los marcadores Distress en el medio y las tenemos en vez de las pinturas acrílicas, los reinkers de las Distress Oxide. Abajo todos los marcadores que tengo que no son los Copic Markers ordenados por color. Y arriba las tintas que más uso, en realidad un poco obsesivamente divididas por las que son casi todas blancas, en todo su cartuchito es blanco y queda más linda. Arriba los Tombow ordenados en su organizador donde están todos los colores. Algunos libros que quedan lindos en esos colores porque en realidad mucho no los leo. Y las tintas Crispy Inks de Altenew. Y acá están todas las tintas que tengo que no están en el escritorio principal, ordenadas por color y todas con su correspondiente nombre y algunas con el colorcito también para ubicarlas con facilidad. Esta es la forma más fácil que encontramos. Acá tengo los gelatos de Faber-Castell, que son uno de mis productos favoritos, que es como un labial acuarelable muy cremoso divino. Y todos los sellos de madera que me quedan, que no son muchos, pero que bueno, es como una linda colección tenernos acá todos a la vista. En este otro estante tenemos tres bandejitas que contienen las carpetas de embossing en seco, los pads de papeles decorados de 6x6 y de un poquito más grande también 6x8, por ejemplo los de Laura y los de Pink Paisley, y algunos stickers que me van quedando para hacer la parte de journaling. Estos son todos los troqueles grandes de Sizzix, los tengo todos guardaditos en este estante para que es más fácil usarlos cuando están todos juntos. En este estante tenemos todos los repuestos, porque cuando por lo general
encuentro algún lugar que vende pegamentos o cosas que en Uruguay no encuentro con facilidad, compro algunas y las estoqueo acá para que sea más fácil después, al momento de necesitarlas, no tener que esperarlas. También tengo tijeras, rollos de Instax y las carpetas que uso para armar los separadores. Este estante es fácil. Acá tengo la impresora toner y abajo guardo todos los papeles que uso con esta impresora. En este estante tenemos todos los pouch que tengo ordenados en este cajoncito de madera, todas las pistolas de calor, todas las troqueladoras que tengo y la fuse. En este carrito con ruedas guardo las washi tapes ordenadas en el primer estante, luego los enamel dots también separados por color y abajo los sellos roller, los ganchitos de colores y las argollitas para los mini álbumes. En este estante tengo la Happy Stitch de We Are. Cuando la quiero usar la saco, por supuesto, la pongo en el estante y listo. En este otro estante tengo todos los tableros de We Are. Todo el mundo me pregunta qué es esto de madera. En realidad es un organizador de platos que compré en IKEA. Pueden buscarlo. No sé si estará todavía a la venta porque no me acuerdo ni cuándo lo compré. Pero es genial para organizar los tableros. En este estante de acá tengo la Mink de Heidi Swap. La plastificadora laminadora. Espero que les haya gustado el tour y que los inspire a tener un espacio como este en sus casas o donde quieran. Les dejo los datos de Agustina debajo del video para que sepan si necesitan algún tipo de organización. Mil gracias, Agus, por ayudarme a ordenar todo esto. Sos una genia. Y a ustedes los veo en el próximo video. Hasta pronto.